Buenos días, Ecomundo. Ojalá 4RD, viernes 7 de agosto del 2015. En el día de ayer, como estaba previsto, en Cleveland se desarrolló el primer debate republicano. Los 10 candidatos estuvieron presentes en este debate, en el que Donald Trump resultó el ganador frente a todos los analistas que estuvieron viendo el debate. Sobre todo porque logró llevar la atención sobre su retórica conservadora en torno a al tema de la inmigración, que es uno de los aspectos que ha tomado mayor importancia desde que él hiciera sus declaraciones en junio sobre México, en el que hizo acusaciones sobre el envío de drogas y que planteó la idea del muro en la frontera. Es importante situar el contexto en el que opera el debate republicano en el día de ayer. El presidente Obama ha logrado cimentar su mandato sobre la base de una serie de medidas que le han permitido obtener un respiro ante la opinión pública importante. Las medidas más recientes, sobre todo con el acuerdo con Cuba y ahora con el acuerdo con Irán, aprobado por el Consejo de Seguridad, son medidas que han ganado influencia importante, aunque están pendientes en el Congreso. Al mismo tiempo, la economía norteamericana ha estado repuntando y se espera que... La economía pueda crecer en este trimestre 2.5%, con lo cual ya se espera que haya un ajuste de los tipos de interés. Al mismo tiempo, el presidente Obama el lunes planteó un recorte de las emisiones de CO2 proyectadas de un 32% a un 30% y un impulso a las energías limpias, de manera que se acerca con una propuesta programática frente a sus competidores, que celebrarán en el Acuerdo de París en diciembre una nueva ronda con relación a un futuro acuerdo sobre el tema del cambio climático. Estos tres temas, indiscutiblemente, que son aspectos centrales de la política mundial, el tema del terrorismo y el acuerdo nuclear, el tema del cambio climático y el tema de la crisis económica. En relación al debate republicano, Jeff Bush, el candidato republicano, moderó su discurso en algunos aspectos relativos al tema de la inmigración. Bush abrió una puerta para la posibilidad de regularizar la inmigración. Sin embargo, Marcos Rubio de manera planteó el tema sobre la base de un apoyo a las posiciones de Trump. Sin embargo, es importante destacar que ninguno de los candidatos habló de deportaciones en relación a los 11 millones de inmigrantes que viven en los Estados Unidos. A 15 meses de las elecciones en noviembre del de de, el año que viene, el 2016, y a 6 meses... De las primarias que se celebrarán en febrero próximo, este debate republicano hasta el momento no logra cifrarse sobre un programa político. Hasta el momento se trata de una retórica sobre el tema de la inmigración, pero hasta el momento no se ha planteado un debate centrado en programas. Apenas hubo una referencia al tema económico en relación a la situación de los sectores medios que ha sido parte del discurso de Hillary Clinton. De manera que a la espera de 11 debates que se van a seguir desarrollando a lo largo del tiempo hasta que en julio en el mismo Cleveland se elija al candidato republicano, hasta el momento... No se perfila una definición clara de un programa político alternativo mientras Obama gana terreno en toda la opinión pública nacional e internacional con una ofensiva, con logros bastante claros en reforma sanitaria, en todos los acuerdos que ha logrado recientemente, en el repunte de la economía y en otros aspectos importantes en relación a las minorías en su lucha por esta legislación en el Congreso norteamericano. Vamos a esperar cuál va a ser la definición de este curso del debate por la nominación presidencial. Mientras tanto, Hillary Clinton aventaja en todos los pronósticos electorales la candidatura del Partido Demócrata. Vamos arriba, volvemos en breve.

Otro hecho significativo, simbólico, que capturó la atención mundial fue el aniversario, el 70 aniversario de las bombas de Hiroshima, la bomba nuclear en Hiroshima, que llevó a la muerte de 140 mil víctimas en un solo momento, al instante, y que al mismo tiempo implicó la muerte de cerca de cuarenta mil personas a lo largo del tiempo. El presidente Abe pronunció un discurso ante la nación en el que había delegaciones de cientos de países ante unas cinco mil personas. Este discurso había sido muy esperado, sobre todo porque el presidente está tratando de introducir una modificación en la constitución que permita abrir un espacio para que pudieran servir de apoyo las naves japonesas para el traslado de material nuclear para los aliados de Japón. Esto ha causado una gran polémica en Japón, sobre todo porque los pacifistas denominados Ibashuka han estado planteando cómo este hecho planteado por Abe es un elemento cuestionador de la política pacifista que se ha, estado, ha estado vigente a lo largo de 70 años. Es un hecho significativo, sobre todo después de lograr el acuerdo nuclear con Irán y sobre todo por el hecho de que en este caso, próximo a la celebración, el día 15 del an nuevo aniversario del término de la Segunda Guerra Mundial, existe una corriente muy importante en el Japón que se opone a este intento. De Abe de introducir esta modificación en la constitución. El presidente Abe, el primer ministro de Japón, ganó las elecciones anticipadas en diciembre, sin embargo, ha perdido popularidad y en este momento se encuentra en un 40%. En el día de ayer, Ban Ki-moon, el secretario general de las Naciones Unidas, estuvo presente en la celebración donde a las 8 y 15 hubo un minuto de silencio y con toda una solemnidad más de 50 mil personas estuvieron presentes ante este hecho sin precedentes del de lanzamiento de la bomba nuclear. En el día de ayer estábamos comentando justamente los efectos negativos en el uso de este recurso energético, tecnológico, que tiene importantes usos pacíficos, pero que al mismo tiempo tiene efectos letales cuando se trata de utilizarlo sobre la base de fines bélicos. Es un hecho... Relevante que en una encuesta realizada en los Estados Unidos hubo un descenso significativo de los que apoyaron la bomba nuclear en 1945. De un 85% que aprobó el uso de la bomba nuclear, este indicador, este porcentaje de apoyo disminuyó a 56%. Y este indicador ha ido bajando progresivamente, ya que en 1991 fue de un 63%. De manera que hay una corriente creciente a nivel mundial que va en el sentido de reducir el armamento nuclear para fines bélicos. Y esto es importante, sobre todo en torno a la polémica reciente en los Estados Unidos, sobre todo con el acuerdo con Irán. Dentro de esta encuesta es importante destacar que el 47% de las personas que están en desacuerdo con la utilización de la bomba nuclear, la mayoría... De esto, o sea, este 45% está en la franja de edad entre 18 y 29 años. Y este es uno de los aspectos fundamentales a través de los cuales la retórica conservadora que ha llevado el Partido Republicano en los Estados Unidos lo ha ido alejando de las nuevas generaciones y de las minorías, sobre todo de los inmigrantes de los hispanos dentro de los inmigrantes donde los postulados extremistas de trump lo sitúan con un 75 de desaprobación sobre esta retórica conservadora que sigue el curso de algunos líderes de estados de unión europea. sin embargo, es relevante tomar en consideración que este fenómeno también se presenta en el caso de la mujer, en temas relevantes que plantean que el Partido Republicano se ha ido separando de las nuevas generaciones y de las minorías. Esperemos cómo se plantearán los siguientes 11 debates. Veamos cómo en este nuevo aniversario, en este 70 aniversario de la bomba de Hiroshima, en el que murieron 140 mil personas, los fines bélicos del uso de esta tecnología sean desterrados y que los fines pacíficos del uso de la tecnología nuclear puedan seguir siendo utilizados para beneficio de la humanidad. Pero será hasta el lunes cuando volvamos con Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie, cita cultural.